Vamos a destinar 400.000 euros en materia social. En concreto, 200.000 euros van a ir destinados a recursos de alojamiento para las personas sin hogar, que tienen enfermedades mentales graves o adicciones. Es uno de los colectivos más vulnerables y con esta aportación pretendemos ampliar la red de recursos con un piso para 7 personas que va a gestionar directamente AMAS, además de 6 plazas en su centro de día y también con otras 2 plazas en los recursos de Cáritas. En total, con esta aportación dispondremos de 7 plazas de alojamiento y 8 en centros de día. Y también reforzaremos con los dispositivos que tenemos actualmente de 3 pisos con 13 plazas en la Huertecica, que está compuesta por 6 mujeres y 7 hombres. La otra aportación de los 400.000 euros, otros 200.000 euros, son para realizar un diagnóstico y un estudio de la situación de infravivienda en el entorno rural, que vamos a desarrollar junto a Cáritas, Cruz Roja, ACCEN y la Universidad de Murcia.